de saludarles, bienvenidas, bienvenidos, comenzando nuevamente nuestro Un Pueblo Sin Ley, aquí en la señal de Osorno TV Más. Muy contento, por supuesto, en nombre de todo el equipo, entregando nuestro saludo, nuestra bienvenida a nuestro programa para la gente que nos acompaña en jornada de día lunes, 4 o 3 minutos en vivo, para la gente que nos acompaña en nuestras repeticiones durante la semana, también nuestro saludo cariñoso. Hoy día se nos viene un programa bien entretenido, vamos a tener dos temas muy, pero muy distintos, pero por lo mismo también súper interesantes. Vamos a conversar con una figura insigne del deporte osornino, un nombre que marcó alguna década importante del fútbol profesional. Va a estar también como invitado el día de hoy. Y lo que va a dar inicio a nuestro programa de esta jornada es casi un, podríamos decir, algo que viene como pegadito a nuestro invitado la semana recién pasada, que estuvimos con nuestro amigo Rafael Cahuac, ¿cierto? Y que en medio de la conversación salió el tema del grupo USAR, también de bomberos. Dijimos, aprovechemos la contingencia, aprovechemos que es un tema que está en el tapete y, bueno, entremos en detalle de lo que es el grupo USAR, no solamente aquí nosotros, sino también a nivel nacional y también un poco a nivel internacional, que es bueno conocerlo. Nuestro primer invitado, a quien ya le estamos dando la bienvenida y que lo convidamos a pasar, es nuestro amigo Mauricio Becker, segundo comandante de bomberos de Osorno, comandante también del grupo USAR de Osorno. Mi estimado Mauricio, bienvenido al programa, ¿cómo está? Bien, gracias. Muchas gracias. Qué bueno. Por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Esta conversación entretenida porque uno relaciona a los bomberos con agua y fuego. Sí, hay mucha. Efectivamente, el origen de los bomberos era agua y fuego, pero hoy día la tecnología y el sistema ha visto que nosotros tenemos que abarcar otras emergencias mucho más masivas, ya sea USA, ya sea HAZMA, ya sea cualquier tipo de rescate. Harto, mucho, mucho, mucho. Tomemos asiento de inmediato, estimado amigo, para dar inicio a nuestro programa del día de hoy y conversar de esto. Bueno, hicimos entre comillas, la antesala con algo que es claro. O sea, bombero, agua, fuego. Me imagino que, y yo estoy seguro que el 100% de bombero, pongámosle 95, 90, ingresa a bombero por la emoción, entre comillas, que tiene una emergencia relacionada con esa área. Pero, sin embargo, el cuerpo bombero ha evolucionado de tal forma que hoy en día el servicio que presta bombero va más allá y un servicio quizás más integral para la comunidad. Tomando claro. En cuenta que hoy día nos encontramos con, bueno, una emergencia automovilística, por ejemplo, obligación que aparezca bomberos también a partir de la ayuda. Se extendió el giro definitivamente para bomberos y también para la vocación de los voluntarios. Claro. Como dice usted, la verdad es que, si es cierto, el origen de los bomberos fue a través de controlar los incendios, digamos, que nos lleva a nosotros a ser bomberos algo de forma voluntaria. El cuerpo de bomberos somos todos, nosotros somos ingresados a la institución en forma voluntaria y obviamente a poder prestar toda la colaboración que se nos dé, digamos. Con el correr de los tiempos, efectivamente, ha ido evolucionando la emergencia. Hoy día ya tenemos emergencias mucho más complejas que ya sean a través de todo lo que en realidad es peligroso, como hablaba recién, todo lo que tipo de rescate, ya sea vehicular, rescate vertical, horizontal, procesos que hay que controlar de otra forma. Hoy día también, si bien es cierto, está todo el sistema USAR o todo lo que es de espacios confinados. Entonces la verdad es que ha evolucionado y bombero, se ha profesionalizado también la labor del bombero. Se ha capacitado, obviamente, profesionalmente más a los voluntarios, en razón de que cada uno tenga las competencias adecuadas para poder trabajar en nuestros nuevos desafíos que hemos tomado como sistemas de ir a ayuda a la comunidad en diferentes procesos que se nos dan de la emergencia, digamos. Bueno, entremos en detalle, presentemos un poco lo que es el grupo USAR, porque claramente, y así como relacionamos nosotros los bomberos con fuego y agua, y me imagino que la gente en general también lo hace así, desconoce un poco primero los términos, segundo la preparación y todo lo que trae consigo el, entre comillas, y lo decíamos un segundo atrás, extender el giro, ¿cierto? Conversemos de USAR. ¿Cuándo comienza este grupo o esta idea de trabajo para los bomberos? Bueno, efectivamente, esta idea de trabajo de USAR o empezó como rescate urbano, empezó obviamente por la octava compañía del Cuerpo Bombero Osorno, que tuvo la iniciativa, la inquietud, digamos, de poder entrar a ver de qué trataba el tema. Se empezó a capacitar hace más ya de 10 años, digamos, o un poco más, y ellos son los pioneros en relación acá a la comuna de Osorno, de poder entrar y empezar a prepararse, a capacitar y entender qué es lo que es todo este procedimiento de rescate urbano que era más conocido anteriormente, digamos.
Porque el tema del USAR, ¿cierto? O esta forma de trabajo tiene más tiempo a nivel internacional. Claro, o sea, el sistema de efectivamente el sistema USAR está focalizado a través de la ONU, Naciones Unidas, en la cual tiene una subdivisión que es INSARAC, que es la norma internacional que lleva y exige todos los procedimientos, cómo los diferentes países pueden optar o obtener un grupo USAR, digamos, cuál es la exigencia y los requisitos, ya sea de cuanto a profesional, a material, voluntarios que deben cumplir para poder optar a tener esta normativa USAR a nivel internacional, digamos. Bueno, un poco la historia, siguiendo con eso, entonces, hace 10 años aproximadamente que comienza o se da a conocer o se comienza a repartir, a compartir esta idea de traer esta modalidad de trabajo acá a nuestro país y a nuestra ciudad. Claro, efectivamente, como decía, la octava compañía después se fue masificando, se empezó a dar más capacitación, a los voluntarios del Cuerpo Bombero USAR, ¿no? Y llegó a la instancia de que ya lo tomó la parte más directiva o la comandancia, que la parte jerárquica de los bomberos, y formó a través del Cuerpo Bombero Grupo USAR, en la cual había que tener exigencias para poder postular, digamos. Si bien es cierto, en el año 2008, si no me equivoco, se hizo la primera jornada de Grupo USAR acá en Osorno, ¿no? Que fue organizado por el Cuerpo Bombero de Osorno, la redundancia, y la Junta Nacional de Bomberos de Chile, en la cual ahí llegaron muchos cuerpos que se decían ser USAR, en la cual en su oportunidad eran como 300 grupos USAR, y al día de hoy, acreditado, hay 7 grupos USAR. O sea, estaba, entre comillas, el nombre, pero no estaba la capacitación necesaria para. Claro, porque ahí se indicó, se limitó, se informó cuáles son las exigencias que deben tener para poder cumplir con la normativa, para poder ser acreditado como grupo USAR. Ahora, Osorno es pionero también dentro del país, ¿cierto? Osorno fue el segundo grupo acreditado a nivel nacional como grupo USAR. Ahora, hay que entender que el grupo USAR, como se indicaba anteriormente, lo administra o lo lleva INSARAC a través de ONU, y la ONU o INSARAC tiene contacto solamente con los gobiernos de cada país, no con los bomberos. El gobierno de Chile, en este caso, designó a Bomberos de Chile tomar todo el procedimiento de la acreditación técnica que involucra para poder reconocer a todos los grupos que quieran integrar el sistema USAR, de las cuales efectivamente se cumplió. Nosotros como Cuerpo Bombero de Osorno, el día de hoy nosotros fuimos el segundo grupo. Don Rafael, nos contaba modo anécdota que en rigor Osorno pudo haber sido el primer grupo USAR, pero ustedes mismos dijeron, claro, un poquito. Porque si bien es cierto, claro, a nivel nacional se entiende que Viña del Mar también estaba trabajando hace más tiempo que nosotros, y ellos también fueron nuestro padrino en relación a que nos capacitaron, nos prepararon en su oportunidad, y ellos obviamente pidieron fecha y nosotros como también paramos un poquito y le asignamos para que puedan ser ellos, entre comillas, los primeros, digamos. Pero fue la gentileza. Claro, la gentileza en relación a todo lo que ellos nos han aportado al Cuerpo Bombero de Osorno, ¿no? Y obviamente fueron acreditados. Ahora, dentro de la normativa USAR existen 3 categorías que son de niveles, de cómo yo lo clasifico. Está a nivel pesado, digamos, que hoy día a nivel nacional no hay ningún grupo. Está a nivel mediano y está a nivel mediano. Nosotros como grupo USAR, al principio queríamos empezar, pero hay que empezar de abajo, digamos. ¿Qué mando etapa? Claro, ¿qué mando etapa? Claro, nosotros no, vamos por el nivel. Ahora por ejemplo, para hacer un poco más de para llevar estos términos a ejemplo. En cuanto a emergencia. Claro. ¿Qué ocurre cuando? Pesado, ¿qué sería, prop? Pesado, en el fondo, que te exige una cierta cantidad de materiales, implementación, equipamiento y cantidad de voluntarios que tienen activo ahora ya cualquier emergencia. A ver, por ejemplo, el nivel liviano, para que puedan comprender la gente, cada vez que ocurre una emergencia o cada vez que a un grupo lo activan, que es la normativa interna, debe disponer tanto su parte logística como su implementación. Y la parte logística humana debe disponer inmediatamente para salir de la emergencia de 32 voluntarios. Ya. Ahora ya. Esos son los niveles livianos. O sea, estamos hablando de la emergencia es ahora y si, ya si a disposición de inmediato hay 32 voluntarios con todo lo que es. Ahora, nosotros como grupo USAR tenemos que ser autosuficientes. Nosotros nos vamos a ir a molestar o vamos a ir a una emergencia, le vamos a pedir por favor, nos dan algo de agua, nos dan algo de comer, nos prestan herramientas, o sea, los grupos USAR por eso son exigentes,
deben ser autosuficientes, en la cual normalmente va por uno por siete días, es como la autosuficiencia en la cual uno se programa en el proceso de poder llegar al lugar de la emergencia y poder trabajar sin pedirle ninguna cosa a nadie. Tenemos que tener la exigencia de ser autosuficiente. Y de ahí nosotros tenemos que tener, como dice, la parte logística, que es todo un proceso que dentro de los voluntarios que es del Cuerpo Bombero Sueldo, que pertenece al USAR, están bien capacitados, están bien motivados, están bien preocupados de cada uno de sus funciones. Está la parte médica, está la parte logística, la parte operacional, que son diferentes temas, digamos, o sea, que están dentro del organigrama del sistema. O sea, para ir un poco entendiendo, el nivel del grupo, ¿cierto?, no va directamente relacionado con la emergencia, sino más bien con el número de voluntarios, el equipo humano, digámoslo así, la parte logística, los elementos que se necesitan. Es ahí donde va un poco la escala. Claro, cada grupo ya está estandarizado en sus requerimientos, sus requisitos para poder trabajar, independiente de la emergencia de que sea, ya sea aluvión, sea terremoto, sea sismo, lo que sea, o el desprendimiento de algo, eso sí, al momento de activar a un grupo, ese grupo debe tener sus capacidades y sus cualidades que tiene demostrado en los diferentes anexos que uno presenta. Con la ropa lista. Con la ropa lista, efectivamente, con la ropa lista, con toda la implementación, toda la parte logística, podemos decir, alimentación, traslado. Nosotros, normalmente los grupos usar tienen una autosuficiencia y tienen que trasladarse por sus propios medios de a un cierto radio. Nosotros como grupo USAR Osor, ¿no?, informamos que nosotros nos podemos movilizar o cubrimos, por decir, 400 kilómetros en un radio. Esa responsabilidad es que nosotros, ante cualquier emergencia, nosotros nos desplazamos con todo nuestro material en forma independiente inmediatamente, una vez que se nos activen dentro de los procesos que están estipulados, protocolizados del sistema USAR. Pero cuando ya supera esa capacidad de radio, nosotros ya nos tienen que trasladar, porque nosotros está todo estandarizado, se está informado de que para ese evento solamente nosotros podemos cubrir ese sector, digamos. Estábamos hablando un poco de los tiempos, de los años en que comenzó a funcionar esto, y nos damos cuenta que prácticamente los inicios les tocó de inmediato una emergencia grande, como fue lo ocurrido el 2010, ¿cierto? ¿Cómo fue aquello? ¿Cómo fue ese momento? Estaba comenzando la historia y les tocó de inmediato un suceso importante, grave, grande. Claro, la verdad es que nos tocó, estábamos recién en el proceso de la acreditación, no estábamos acreditados y ya estábamos en proceso y nos tocó obviamente el terremoto, digamos, tuvimos que participar. Como graduarse de la universidad, ¿qué? De inmediato. Claro, efectivamente. Si bien es cierto, las capacidades de los voluntarios están dependientes, que lamentablemente ocurrió la emergencia, pero ya ellos están preparados, digamos. Lo bueno, digamos, que toda la gente que está inserta, está impregnada, digamos, en poder aprender y poder estar listo ante cualquier emergencia. Lamentablemente se dio, se fue a participar, digamos, no todo el grupo, pero una parte segregada, íbamos aportando gente que estuvo en Concepción, gente que estuvo en Talcahuano aportando, ya sea como grupo USAR, también como cuerpo bombero también nos desplazamos en prestar colaboración a través de los camiones de aljibe, entrega de agua. Digamos, fue una experiencia positiva, digamos, para esa emergencia, un terremoto, pero también ahora último nos ha tocado participar e ir en colaboración en el Chañaral y obviamente en el terremoto que hubo en Coquimbo, que fuimos específicamente al sector de Salamanca, digamos, a prestar colaboración, digamos, a trabajar con la gente que necesitaban hacer el apuntalamiento, diferentes formas que hay que ir a hacer a través de la prestancia que nosotros tenemos que dar a la gente que está en desgracia, en el fondo. ¿Cómo es la preparación? Me imagino que es continua, bastante... Claro. Y además que tomemos en cuenta que nuestro país es un país que se ha caracterizado últimamente por ser un país de emergencia. Estamos propensos en cualquier momento de tener terremotos, en fin, un montón de situaciones que la naturaleza por ahí nos castiga, nos trata muy bien y por ende, como esto es casi como los scouts, siempre listo para ustedes, ¿cierto? Claro, la verdad es que como dice, como es la exigencia USAR, siempre tenemos que estar, como eso, una comparación con los scouts, siempre mejor, como dice mi chico que es scout, siempre mejor, dice los scouts ahora. Siempre tenemos que estar preparados para cualquier emergencia. Ahora, nuestra preparación o nuestro ejercicio es cada cierto tiempo, no todos los meses, digamos, cada cierto tiempo hacemos trabajo en sala, digamos, en cuanto a un poco a la teoría, a la información
estos procesos, lamentablemente, o por buena forma, o mejor, no es que lamentable, sino para llevar un buen registro, se usa mucho anexo, mucha información que hay que levantar en el sistema, porque hay que entender que nosotros tenemos que informar al sistema nacional de operaciones todo lo que nosotros estamos haciendo, todas las actividades que se están haciendo, por eso realmente la información que se tiene es saber cuánta gente hay atrapada, cuánta gente hay rescatada, cuánta gente fallecía, se van haciendo las informaciones del momento, digamos. Y las capacitaciones me imagino que también han sido bastante, me imagino que, bueno, los bomberos en general, como lo conversamos con don Rafael la semana pasada, los bomberos, donde estén, entre comillas, al hablar el mismo idioma, es una familia grande, ¿cierto? Entonces, y una familia que se extiende, me imagino, también a nivel internacional, y esto me imagino que también sirve un poco para aquello, para la capacitación, sea sí. También con países quizás más desarrollados en esta área. Claro, al principio, cuando se empezó a trabajar el sistema de usar acá en Usos, ¿no? Tuvimos la colaboración o la gentileza de Miami-Dade, que es de Florida, y que venían instructores acá a Chile, a preparando, digamos. Pero con el tiempo nuestra gente fue tan avesada, fue avanzando, fue entendiendo, y al final ellos hoy día son, te voy a decir, son instructores, y bueno, también han ido a capacitarse a través de la Junta a Estados Unidos también en el tema de rescate urbano. Hemos tenido dos voluntarios del Grupo USAR que fueron a capacitarse a Estados Unidos, y las diferentes capacitaciones que ellos dan a los diferentes cuerpos bomberos de Osorno. Nosotros como cuerpo bombero, así como a nosotros nos enseñaron, también nosotros somos recíprocos y también masificamos la enseñanza a todos los cuerpos que quieran empezar la creación de un grupo USA. La verdad es que hoy día, a nivel nacional, como dice usted, que somos un país, lamentablemente, que sí, con mucho riesgo de sismo, terremoto, pero a nivel nacional tenemos que son muchos, muy pocos los grupos que están acreditados. La idea es masificar y poder integrar en nuestra región más grupos o más voluntarios que puedan estar pertenecer a este sistema y poder colaborar cuando ocurra algún tipo de emergencia. ¿Cuáles son las características que tiene que tener un voluntario para entrar a este grupo? Porque me imagino que tampoco es llegar, no, a diferencia de ser bombero, me imagino que también tiene que tener una cualidad especial, tomando en cuenta que se va a enfrentar a situaciones fuertes, complicadas, claro. Con realidades que también por ahí una persona que no esté preparada, me imagino yo, física y psicológicamente, no va a poder enfrentar de la manera que en el papel uno espera. ¿Cómo se llega allí? O sea, ¿cuáles son las características? Es como, igual que un grupo, o sea, ya, a ver, ser bombero, digamos, ya es una característica que uno tiene que tener, digamos, en relación a tener la voluntad, digamos, y después regirse bajo los estándares, digamos, de nuestra institución. Y dentro del cuerpo tenemos varias especialidades, digamos, varios rubros, en el sentido de, que como decía, rescate vehicular, HAZMAT, y otras variables más de rescate. Ahora, el voluntario, para poder ingresar al grupo USAR de Osorno, ¿no?, debe cumplir requisitos, primero, obviamente, ser voluntario, y tener un curso interno que hacemos nosotros, que es rescate urbano. Que ahí se le prepara al voluntario, más o menos, en relación a cuáles son los procesos básicos que debe saber para poder tener claro el proceso de apuntalamiento, de búsqueda, de levantamiento de losa, de rompimiento y otras variables más que se van enseñando. Y eso es lo que él debe aprobar el curso para poder ahí recién postular al grupo de rescate urbano y obviamente, así como es voluntario, demostrar que su compañía es eficiente en el sentido de que siempre colabora en nuestro grupo también, que tiene que cumplir con los requisitos en cuanto a la participación, estar preocupado siempre de querer aprender, demostrar, digamos, que él quiere. Ahora, dentro de nuestra institución, ya sea Grupo USAR o cualquier otra rescate vehicular, HAZMAT, lo que sea, con estos problemas, digamos, en los cuales nos podemos encontrar, estamos constantemente como Cuerpo Bombero Osorno capacitando o dando clases o dando charlas psicológicas a los voluntarios en relación a cualquier proceso que se pueda ocurrir alguna emergencia. Sabemos que obviamente las emergencias son complicadas, de repente pueden ser masivas o como mínimas, pero cada emergencia tiene su forma, digamos, de ser, digamos. Así que el voluntario hoy día que está en cualquier área de estas especialidades está capacitado y no, yo creo que no va a tener ningún problema, digamos. Y si lo hubiese, siempre nosotros nos juntamos y nos reunimos para poder acatar y hablar el tema y no tener una secuela o perjudicar al voluntario, digamos. Pero de ahí se les van dando las misiones o se les van dando la exigencia a cada voluntario para poder cumplir, digamos, con la normativa. Obviamente exigencias va a tener, presentarse a
a internamente a reuniones que se hacen en el grupo, a las capacitaciones, ya sea teórica como práctica que se hace en el terreno. Nosotros normalmente vamos al edificio Pilauco, que lo tenemos como dato, y ahí estamos fin de semana con carpa, tiempo de invierno, con frío, lluvia, ahí estamos trabajando. Y esas son nuestras preparaciones, digamos, que hacemos en terreno. Digamos. Bueno, las características que tiene que tener el voluntario también es una buena relación en la familia, me imagino, porque imagino que la familia también de alguna otra forma tiene un factor importante allí. Claro. Primero, obviamente, la familia siempre se agradece que nos tienen, nos entienden, digamos, como dices tú, cualquier activación que ocurra significa que uno... o los voluntarios que van a salir, van a salir como por 7 u 8 días fuera de su casa. Además que hay un tema que es importante también, que ahí está la vida de los voluntarios también de por medio. O sea, obviamente está, hoy día era la familia que se preocupa un poquito, también nos preocupaba antiguamente el tema laboral, porque hoy día ya todos sabemos que salió una ley, en la cual por último puede ya dar facilidades de que uno pueda salir a cumplir estas funciones, digamos. Había muchas veces que a la carrera había que hablar con la empresa de poder pedir autorización, de poder que nos puedan los voluntarios, por ejemplo, acá a Chañaral o a Salamanca, de poder participar, digamos, de poderlo dejar ir y poder prestar la colaboración a esa ciudad. Ya hoy día también ya estamos en una tranquilidad. La familia también con esto se queda más tranquila porque igual es comprensible, digamos. No hay andar, que claro, yo no puedo... perder la pega. Bueno, se pueden haber dado muchos casos que uno del afán de ir a colaborar a lo mejor no piensa y parte. Y bien, pues feliz porque está colaborando, pero a lo mejor puede en otras ocasiones pendiente de que no le pase nada en su trabajo, digamos. Pero ya hoy día ya salió una que está promulgada la ley, así que ya un poquito más tranquilo para estos eventos, para nosotros, cuando ocurren a mayor escala, digamos. ¿Para dónde va esto? ¿El futuro cómo se ve? ¿En qué pie está? Me imagino que obviamente esto es un camino que va paso a paso, pero me imagino que las proyecciones ya por lo menos, las metas que se están colocando ustedes como grupo, me imagino que ya las tienen más que claras para esto, para un futuro cercano. Nosotros, claro, como grupo USAR, si bien es cierto, empezamos a nivel liviano, este nivel mediano estamos acreditados a través de la Junta o a través de la normativa ISARAC por 3 años. Nosotros ya este año deberíamos acreditarnos nuevamente y estamos viendo un poco la necesidad de ver si mantenemos el nivel liviano o subimos el nivel mediano. Las capacidades están, digamos, el personal, digamos, está capacitado para cumplir la herramienta, habría que invertir, cosa que también tenemos presupuestado, digamos, la adquisición de herramientas para poder cumplir con la exigencia del nivel mediano. Eso como grupo USA que nos llena, digamos. Y hoy día, a nivel internacional, Bomberos de Chile está formando USAR Chile, se puede decir, un solo grupo en la cual quiere el 2017 postular a acreditarse en forma internacional. De las cuales hoy día a todos los grupos USAR que están acreditados, invitó a que participen los diferentes voluntarios a poder ser seleccionados y estar este grupo USAR, que la idea quiere acreditarse para el 2017 a nivel internacional, digamos. Y esos son nuestros desafíos hoy día que tenemos como grupo USAR, a volver a acreditarnos, ya sea a nivel liviano o mediano, eso que tenemos que todavía tomar la decisión. Y obviamente todos los voluntarios que pertenecen al USAR están postulando, que se le da toda la venia, digamos, para que puedan hacer certificado y ser acreditado, digamos, para poder integrar esta selección, se puede decir, de los grupos a nivel de Chile, digamos. Me imagino, aparte que para usted va a ser importante, bueno, ya hay un reconocimiento internacional, el trabajo de usted, lo conversamos también un poco, como lo decíamos, esta conversación de hoy día va un poco muy a la par de lo que hicimos la semana pasada con Rafael Caguac, en el hecho de que, no sé, de que un actor de cine, Dwayne Johnson, La Roca, ¿cierto?, saluda a los bomberos, tomando en cuenta su película que era de aquello, de rescate, que lo saluda a ustedes puntualmente, me imagino que igual es una pequeña medalla para usted, entre comillas, no. en el sentido del reconocimiento que en países como Estados Unidos, que son obviamente mucho más desarrollados, tengan una mención, tengan un segundo para saludar. La verdad es que eso, sí, son actores que se agradece, digamos, cualquier personero
público o conocido. Haber preparado, haber investigado y de alguna forma llegó a... Bueno, nosotros está el caso internacional que hemos participado a nivel como bomberos de Chile, digamos, independiente de qué voluntario haya ido, pero somos todo un estamento, uno solo. Han ido, ya se estuvo trabajando en el terremoto de Haití, se estuvo en Bolivia, se estuvo ahora en Venezuela. Entonces, la verdad es que independiente de qué grupo que vaya, para nosotros son los bomberos de Chile, digamos, que estamos representando, estamos colaborando, digamos, ante la desgracia de esa nación. Y para nosotros felices, o sea, nosotros, gracias a Dios, todas nuestras complicaciones que nos han ocurrido, las hemos desenvolvido con nuestros mismos voluntarios, digamos, entendiendo que realmente la emergencia sobrepasa realmente las capacidades, pero cada voluntario está tan impregnado que hace bien las funciones, digamos. Estamos súper agradecidos del tiempo, Mauricio, de haber conversado con nosotros. Siempre la última intervención es libre para nuestro invitado. Cámara para usted, para mandar saludos, para hacer una mención, para hacer algún reconocimiento. Micrófono abierto, digámoslo así, para la despedida de esta conversación. Agradecer primero que nada la invitación. La verdad es que gratificante, digamos, que se pueda reconocer, se pueda entender, digamos, un mensaje que nosotros como bomberos estamos realizando. Igual, obviamente, a la gente que está en el grupo USAR, también reconocer todo su esfuerzo, todo su tiempo que han dado para el bien de la comunidad y, obviamente, el Cuerpo Bombero Osorno, con todos los apoyos y financiamiento que nos han dado para cualquier solicitud en la cual nosotros queremos realizar. Así que nada más que agradecer, y a la comunidad también, que todas estas cosas es posible con todos los recursos que nos pueden aportar en las diferentes campañas que nosotros hacemos como bomberos acá de Osorno. Así que nada más que agradecer, digamos, y informar cualquier necesidad que se dé. Siempre acá, en este caso, los bomberos Osorno van a estar disponibles en cualquier situación de emergencia. Muchas gracias. No, a ustedes, muchas gracias. Bien. Tengo colegas que incluso quieren llamar al grupo USAR para que los rescaten los fines de semana porque no pueden salir de su casa, pero no sé si habrá disposición del grupo para aquello. Señoras y señores, vamos a hacer un corte. A la vuelta estamos con un ídolo de Provincial Osorno del fútbol local, un hombre que marcó historia con sus goles. Eso al regreso, espérenos que ya volvemos, no se vayan. De regreso retomamos nuestro programa Un Pueblo Sin Ley. Estamos en Osorno TV Más, desde la ciudad de Osorno, y gracias a la señal de Telefónica del Sur, cubriendo gran parte de nuestro sur de Chile. A quien vamos a convidar a continuación, una persona que vamos a contar la incidencia hacia ratazo que queríamos tenerlo, porque para los amantes del fútbol, para los hinchas de Provincial Osorno, es sin duda alguna una de las figuras más importantes en la historia. Tomando en cuenta que es el goleador histórico, 55 goles en 4 temporadas, en los tiempos cuando los refuerzos extranjeros no venían por medio campeonato, sino que se quedaban bastante tiempo, como es el caso de quien a continuación vamos a invitar. Un agrado tenerlo, después de mucho tiempo sin estar en nuestra ciudad, hoy día ha vuelto para quedarse y tomar un cargo también en este renovado y nuevo Provincial Osorno. Le damos la bienvenida a Javier Aníbal Grandoli. Por favor, maestro, bienvenido. Lo esperamos por acá. Muy contento, por favor, de que nos acompañe. Es para quienes vivimos una de las épocas más bonitas del fútbol, tenerlo por acá es pero un gustazo. Maestro, por favor, tomemos asiento para que conversemos y para que llevemos esta conversación. Lo decía, yo fui también de los tiempos, yo de muy chico al estadio, y fui de los que seguramente canté, grité bastante los 55 goles. ¿Cuánto tiempo jugó al fútbol, Javier Aníbal? Bienvenido al programa, primero que todo. Bueno, bienvenido, un gusto saludarte, saludar a la gente, al hincha. Contento de estar nuevamente aquí en esta ciudad preciosa, que aprecio mucho, le tengo un gran cariño. Y contento de volver a Osorno, al club, a Provincial Osorno. Está en tercera división, pero vamos a salir de esto. Plantel de jugadores, dirigentes, nuevos dirigentes, están haciendo las cosas bien para que el equipo, el plantel, el club Provincial Osorno vuelva a estar, si Dios quiere, en los lugares que tiene que estar, que se merece estar. ¿Cuánto tiempo jugó al fútbol?
Jugué 10 años al fútbol profesional. ¿Cómo se dio esto de llegar a Osorno? Un poco recopilemos un poco la trayectoria. ¿Cómo se dio esto de llegar al Provi en esos años? Bueno, yo conocí al entrenador Fernando Cavalieri, que lo tuve como entrenador, ayudante técnico en Argentina, donde jugué por el Atlético Rafael, el Club Atlético Paraná. De ahí tuve mi primer club en Chile, fue Fernández Vial con Don Nelson Acosta. Y ahí tuve 3 meses, donde marqué harto gol igual, una cierta cantidad de goles. Entonces ahí Don Fernando Cavalieri se apuró y me trajo a Provincial Osorno. ¿Siempre goleador? ¿Siempre delantero o se fue dando con el tiempo llegar a la parte de adelante del equipo? No, siempre delantero, tratando de hacer goles, estando o dar pases de goles, así que siempre ahí delantero. Eran otros tiempos, era muy distinto el fútbol de esos años, el trato, la forma de manejarse para ustedes como refuerzo, era distinto, me imagino, ¿cierto? Bueno, el fútbol siempre va a ser igual en los años que pasen, pero en ese tiempo, no, por lo menos en Osorno, iba cantidad de gente, que hoy día no se ve. Bueno, que son diferentes divisiones. Hoy día Osorno está en tercera división y estamos trabajando para... Yo hace 3 semanas que estoy aquí en el club, pero lo importante es que el plantel, el entrenador, Marco Mirepe, están haciendo las cosas muy bien. Están trabajando seriamente y eso es importante. Bueno, sin duda alguna, me imagino que cuando llegaste a Osorno, el 88, si no mal recuerdo, bueno, nunca pensaste que iba a entrar en la historia del club. Me imagino que tu expectativa era hacer bien el trabajo, pero no sé en qué grado. Me imagino que una persona llega pensando que iba a quedar en la historia y no iba a ser uno más de los refuerzos que siempre llegan. Lógico que siempre... Era joven, tenía 20 años, 21 años cuando llegué al club, a Provincial Osorno, con muchas ilusiones, con muchas ganas. Y bueno, de a poco se me fue dando todo. ¿Entraste al tiro en ritmo con la camiseta Osorno? ¿O tuviste que adaptarte? ¿O los goles vinieron de inmediato? Yo era literalmente cabro chico, así que me estoy tratando de acordarme un poco. No, rápido, me acuerdo que el primer partido contra... Fue contra Lota, hice 2 goles, así que rápido me empecé a agarrar cariño con el hincha igual, porque uno, el delantero siempre tiene que hacer goles, está cerca del arco, entonces, y más con el cariño que me agarró la gente, entonces uno se tenía que entregar ese tiempo. Osorno era buenísimo, llegaba mucha gente, mucha expectativa. Bueno, después, lo primero es que clasificamos en la Copa Chile del año 89. Con Colo Colo. Jugamos el único equipo de segunda edición que clasificó, que subió ese peldaño, digamos. Ese peldaño, ese tiempo. Entonces ya ahí empezamos a ser importantes. Me acuerdo igual que estaba Universidad de Chile en el 89, que le ganamos las 2 veces. ¿Incluso allá? Allá en Santiago igual, entonces teníamos un buen equipo. Bueno, ¿y cómo era el tema? Porque me imagino, incluso también lo dijimos en la presentación, en los tiempos cuando los extranjeros, los refuerzos, quedaban mucho tiempo. Hoy en día el mercado del fútbol hace que los jugadores realicen una buena campaña y parten. 4 años prácticamente estuviste acá en Osorno. Porque me imagino que ofertas para irte a otras camisetas, vestir otras camisetas, otro equipo, las tenía siempre, pero ¿por dónde pasó que nos acompañaste tanto tiempo? Bueno, el estar acá en Provincial siempre fue un agrado para mí, porque siempre me trató bien la gente, ese tiempo el club estaba bien. ¿Te llamaban de otro equipo, me imagino? Lógico, cuando me lesionó en el año 89, de los ligamentos ya estaba a punto de irme a Cobreloa, sonaban en Cobreloa, la U, en alto equipo. Esa lesión me tuvo a maltraer, pero igual me recuperé para el año 90 estar bien y gracias a Dios salí campeón, que subimos a primera división. Estuviste en el primer equipo que subió a esa división. Oye, ¿y cómo era el fútbol en esos tiempos? ¿Cómo era el trabajo? ¿Era intenso? ¿Era más relajado? Me imagino que era distinto. ¿O usted era un grupo que trabajaba muy, muy fuerte? Un grupo, no, el grupo era fuerte y futbolísticamente había buenos jugadores.
Hablábamos de la gran dupla que hiciste tú con Raúl Horacio Chaparro. Nos recordamos de Chaparro. ¿Qué dupla hacían ustedes dos, ah? Sí, buen jugador y Chapa, gran persona. Igual la gente lo recuerda mucho porque, aparte que es buen jugador... fue uno de los jugadores que estuvo bastante temporada con nosotros. Sí, pues. ¿Hay contacto con ellos o hace tiempo que no los ve? Hace rato que no converso. Con Carlos Cepe he conversado, con Leo Barriento he conversado harto. Así que sí. Con Carlos Cepe estamos en contacto. Y bueno, y con el Chapa yo creo que en estos días ya voy a conversar con él. Mira qué bien. Grandes jugadores. Era una escena que me imagino que llegó a lograr ese primer ascenso en la historia de Osorno. También de la mano de que fue un grupo que estuvo muchos años trabajando. O sea, esos nombres que tú me das son jugadores que estuvieron, si no me equivoco, uno, dos, tres años antes de llegar y concretar ese ascenso. Sí, se hizo un buen grupo humano primero. Un buen grupo humano. Después eso lo formó Fernando Cavalieri, parte del plantel. Después vino la avenida de Guillermo Ayávar, que trajo hartos jugadores. Y bueno, y ahí conformó un buen plantel, un buen equipo. Y ahí tuvimos... la campaña que tuvimos. Importante, inolvidable. No, ¿te acuerdas tu primer gol por Osorno, no? ¿Ese fue con...? ¿Mi primer gol? Sí. Con Lota. ¿Lo acá? Acá en el parque. En el parque. Sí. ¿Y el partido que no se te borra, que fue como ese partido que casi el soñado, cuál fue? Fueron muchos partidos. Jugar en contra de Universidad de Chile, ganarle la dos veces, que el club le ganó. Jugar semifinales con el Colo en Santiago. Importante. Fue una locura ese partido, me acuerdo, de esa Copa Chile, porque digamos que en esos tiempos la brecha entre un equipo de segunda edición y primera edición era bastante amplia. Lógico, porque ese fue el equipo sensación del Colo que se formó para salir campeón de la Copa Libertadores ese tiempo. Claro. Fue el pre-equipo que salió campeón, digamos. Sí, po, fue importantísimo todo esto este tiempo porque más jugar contra ellos. Estaba en primera, andaba a buen nivel el Colo, así que... Yo me acuerdo que para ese había jugadores importantísimos. Y yo me acuerdo que para ese equipo Sergio Díaz venía. Bartichotto. Sí, tenían buenos. Me acuerdo que se ve incluso el morro del estadio. Fue la primera vez que lo extendieron para que llegue más gente, para meter 2.000 personas más. 12.000 personas, 13.000 personas en el estadio. Una locura. Toda la gente estaba contenta, estaba emocionada. Fue algo muy lindo. Y bueno, y ahora... Ahí. Hay que reconquistar. Reconquistar, retraer la gente, el hincha que vuelva al estadio. Yo le pido eso, ese es mi trabajo. Ahora vengo a apoyar al club como asesor deportivo, que la empresa se acerque al club, que crean en esta nueva institución que hoy tenemos una señora, la presidenta Susana Vial, que crean en ella, en los dirigentes. Los tiene derechito a todos. Sí, los tiene derechito. Sí, y es muy responsable, entonces se están haciendo las cosas bien en el club. Bueno, vamos a hablar también de aquí, de tu presente. Bueno, después que termina la campaña del 91 con el descenso, tú te vas a... A Deporte Arica. A Deporte Arica. A Deporte Arica. ¿Qué cambio, ah? Del barro, el frío, la lluvia. Al norte. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Costó adaptarse o...? Costó bastante, sí, costó harto, sí. Bueno, pero una posibilidad de Arica, me acuerdo que Leonel Herrera, él es jugador de Colo-Colo, estaba como entrenador, así que me llevó a Deporte de Arica. ¿Y después de Arica te fuiste a...? A Puerto Montt, jugué en Puerto Montt y ahí me fui a Deporte Serena. A Serena. Donde ¿Y terminaste tu carrera en...? En Ovalle. En Ovalle. Sí. ¿Y terminaste por...? ¿Lesión o ya dijiste no va más? No, ya está, mi rodilla ya le costaba un poco más, así que ahí ya decidí retirarme ya. Ya los 31 años. Obviamente los tratamientos eran distintos, entonces la... Lógico, ya era distinto. Bueno, siempre sigue jugando. ¿Te retiraste joven entonces? Sí, 31 años. ¿Joven? Sí. ¿Te costó el retiro, no? Lógico, sí, cuesta. Porque cuesta. Me imagino, todos como que caen en una... suerte de depre, ¿tú caíste en algo así parecido o fue un tema que lo supiste llevar, entre comillas? Lo supe llevar porque igual me recaí en Puerto Montt, seguí jugando en clubes amateur y eso nunca me dejó caerme, así que siempre seguí jugando. Hasta el día de hoy juego. Eso te iba a preguntar, muchos hinchas siempre cuando pasó el tiempo decían, ¿tú estará Grandoli? Uno siempre se acuerda de los jugadores que marcan y también, ¿tú estará Grandoli? Madre, no se está en Puerto.
En Puerto sí, y hasta el día juega full todavía. Sí, juego siempre. Ya, en los años, sí, hiperteño. ¿Ya retrocediste? ¿No estás delantero ya? No, igual retrocedí, pero ya igual, siempre adelante, siempre buscando el arco. Tírenmela. Sí. Tírenmela. Oye, bueno, te quedaste en Puerto Montt, te radicaste, ¿tú vives solo? ¿Tienes familia? Cuéntanos un poco de eso. Bueno, tuve mi familia igual, tuve una tragedia en mi familia que pues, no quiero acordarme ya, entonces ya hoy día tengo hijos de 22 años que no juegan, pero trabajan y estudian, así que están bien, están todos bien. Sí. Bueno, me imagino que ellos crecieron contigo también con la imagen del papá futbolista. Sí, pero no juegan. Pero no juegan. Sí. Domino en cuenta dos. Una no. Una, dos y se les cae. Sí. Oye, ¿cómo se da este regreso a Osorno? Bueno, se da porque estuve conversando con Cristian Batman, no sé, y con la presidenta. Y bueno, me dijeron si había posibilidad de poder venir a apoyar al club. ¿Tú estabas en Puerto Montt trabajando? Estaba en Puerto Montt. Entonces, ningún problema. Igual tuve harto tiempo trabajando en Chiloé, así que bueno, y la decisión, contento de estar aquí en el club, contento de estar en Osorno, así que me han recibido muy bien la gente, he pasado días lindos, así que estoy tranquilo, igual, bueno, bien contento. Oye, me imagino que el hecho de ver a Osorno en una etapa bastante distinta a la que tú viviste, en todo sentido, como institución, claro, porque prácticamente se está comenzando de nuevo, donde los estadios ya no son de 8.000 personas, como en aquellos años, 5.000, donde va mucho menor público, donde de alguna otra forma el hincha se desencantó de Osorno. ¿Cómo lo has visto tú? Te deja, me imagino, un dejo de pena, me imagino, el hecho de que no sea lo mismo que tú viste. Es diferente, pero ¿para qué vamos a dar vuelta al... a volver a las penas que ya pasaron, ¿sí? Que pasó el hincha, que pasó la dirigencia anterior, que si lo hizo bien o mal, yo creo que más mal, por eso está el club donde está. Pero hay que revivir otras cosas hoy día, hay que revivir el momento. Es un plantel joven, que está en tercera división A, tiene un buen cuerpo técnico, y eso hay que apoyarlo, los dirigentes nuevos que quieren hacer las cosas bien, y eso hay que motivarlo. A que vuelva el hincha, que nosotros que está al lado del jugador, que está al lado del club, apoyarlo. Y este trabajo vengo a apoyar yo. Ah, ¿Cómo es tu relación? Me imagino que has tenido el tiempo para conversar con los muchachos, chicos jóvenes, muchos de ellos quizás te conocieron por nombre, por foto. ¿Cómo es tu relación ahí con los muchachos? ¿Has tenido la posibilidad de dialogar, de hacer un poco de conversación? Sí, voy a los entrenamientos, converso con ellos. A ellos lo veo muy ilusionado, quieren volver a la categoría de nuevo, al fútbol profesional, tienen ilusiones, como todo joven, estrenan bien, están haciendo, el cuerpo técnico está haciendo un buen trabajo, y eso es importante para un club, porque cuando el jugador tiene ilusión, cuando el cuerpo técnico tiene ilusión, unido, dirigente, hincha y jugadores, se puede lograr cosas, ¿me entiendes? Pero entonces en este momento yo veo el plantel que está, vi un partido con Valdivia, donde lo vi bien físicamente, tienen un juego ordenado y eso es importante. Y contra Temuco que está a nivel, que está en otra serie. Buen partido ya, ese, ¿eh? Buen partido. Buen partido. Entonces en ningún momento vi que el equipo desentonara con un equipo que está en primera división, ya te cuenta. Yo alcancé a ver el segundo tiempo del partido con Temuco y la verdad que yo creo que muchos de los hinchas nos sorprendió el nivel de juego, porque obviamente Temuco, campeón de la primera B, está a un nivel bastante, o sea, estamos hablando de dos categorías más, y obviamente un equipo a ese nivel jugando mal, debería en el papel ser superior a un equipo de tercera A, entonces que Osorno haga un papel y un juego como el que hizo ese día, la verdad que es para ilusionarse. ¿Cómo has visto tú la intención del hincha? Porque tu trabajo también va por ahí, por un poco incentivar a la empresa, al hincha, a que se reconquiste, a que vuelva. ¿Cómo ves eso? ¿La gente está con ganas de volver al estadio? ¿O hay un trabajo fuerte que hay que hacer durante esta jornada? Durante este año? Bueno, este día le doy contento al hincha, porque un equipo como Temuco, que ya está en primera edición, le doy contenta, vi a la gente que salió contenta.
pero hay que hacer un trabajo fuerte para que vuelva a creer en el club, para que vuelva a creer en los jugadores, que vuelva a ilusionarse y en los dirigentes. En los dirigentes que están haciendo las cosas bien, son pocos, somos pocos, pero está cerca el plantel. Y los dirigentes y el cuerpo técnico, jugadores, están ilusionados y quieren volver al fútbol profesional. Pero para volver al fútbol profesional hay que darle apoyo. La empresa, el hincha tiene que volver a creer en el club, porque no es fácil creer en el club, pero en este momento yo estoy aquí, estoy con mucho cariño, con mucha fuerza, con los dirigentes, queremos hacer las cosas bien para que vuelvan a creer en el plantel y a donde tiene que estar, a donde se merece estar Osorno, porque Osorno por el fútbol se dio a conocer y con la ciudad hermosa como está hoy día Osorno en este nivel, tiene que tener el fútbol profesional acá en la ciudad. Yo te escucho y la verdad que me envía, y me imagino que la gente en la casa igual se da cuenta, un optimismo bastante fuerte. ¿Tú eras así siempre cuando eras futbolista, cuando estabas con la camiseta Osorno? ¿También eras de los líderes, de los que llevaban, entre comillas, el camarín, de los que, entre comillas, sacudía al resto del equipo cuando las cosas no salían? ¿Siempre fuiste como una suerte de líder dentro del equipo? Lógico, porque aparte que me gusta ganar, me gusta que el club esté en el club que esté, me gusta que esté en los primeros lugares, que y se puede lograr cosas importantes, tienen que lograrlas. Bueno, y esa es una motivación buena. Oye, en esos tiempos pasaban muchas anécdotas, ¿no? Pasaban muchas tallas, que se pueda contar en la tele, sí. Sí, hartas tallas. ¿Te acuerdas de alguna buena? O dentro de la cancha, en el camarín, o sea, algo que haya pasado, que la gente nunca supo, esa que la conocen ustedes, ¿no? Es de invisible. Esa es invisible. Se puede decir por la tele. Sí, yo tengo muchos recuerdos con Chaparro, con Barriento, con Carlos Céspedes, muchas tallas, con el Pajarito, con Ibarra, con Soriano, que todavía está en... Todavía está ese hombre. Era un grupo humano bueno. En esos tiempos corría Soriano cuando había un lesionado. Sí, alto, entonces era como una familia. El club... ¿Cómo era el grupo? ¿Eran desordenados ustedes o no? Bueno, a veces salíamos. Porque... sí, eso lo cambia. Sí, eso lo cambia. Pero bueno, se lograban resultados, se lograron cosas importantes. Y al final era como una familia, el club con el hincha. Plantel de jugadores, cuerpo técnico, era como una familia. ¿Hay alguna talla, alguna buena, alguna cosa que te recuerde cómo va a contar, ¿no? Porque de repente volver al tiempo atrás, ¿cómo que cuesta? ¿Te acordás de alguna anécdota buena, no? Cuesta, no sé, cuesta un poco. Total, vamos a dejarla para otro día. Vamos a dejar de ir de pedo antes cuando... Bueno, la gente reconoce las tallas, tío. Sí, no sé, sí. A mí me han contado algunas, pero sí. Yo no sé si eran verdad, porque están dentro del mito de esos años. Yo no sé si será verdad las cosas. Dicen por ahí que algunas veces llegaban como justito a la hora del estadio, ¿no más ustedes? Ah, una sola vez, pasó un palmito. ¿Pasó? Sí, pasó. O sea, es verdad, porque a mí una vez me contaron, ¿no?, que habían llegado como justo, casi justo a la hora del partido. Bueno, sí, esa fue una talla y fue una linda experiencia porque éramos titulares con Chaparro. Llegamos 3 minutos atrasados al camarín. Y ahí mismo lo dejaron afuera, a la banca. ¿A la banca? Sí, a la banca. Y bueno, la gente empezó al tiro a pedir, porque íbamos perdiendo. ¿Qué está de té ahí? Y dijimos, ya. Ya. Ay, mucha disciplina. Y no es que andamos un paso malo, pero que llegamos tarde. Llegaron tarde. Llegamos tarde y jugamos a la mañana, a las 10 de la mañana. Entonces llegamos y llegamos tarde. ¿Qué quedaron dormidos? Sí, pues el taxi, muchos tacos. Pero el taxi creo que hiciste un gol igual. Sí, entramos, sí, pues dimos vuelta al resultado. Estas son las licencias de los cracks, ¿ah? Sí. No importa lo que hagan, total, si hacen 2 goles, 3 goles, ¿cuál es el problema? Bonitos tiempos, sí. Oye, ya, y la última, porque yo soy también de la etapa romántica, el PROI. ¿Te gusta la camiseta ahora o te gusta la celeste? No, está bonita la de ahora, está bonita. Siempre tiene combinaciones con celeste. Porque hubo polémica, porque cuando volvió este nuevo Provincial Osorno, esta refundación, se quiso otra vez insertar la celeste, que fue la que muchos nosotros crecimos con ella. Bueno, obviamente el hincha más nuevo tiene marcada otra camiseta, la blanca, y la misma azul. Está bien.
Se supera. No, ¿o echáis de menos a la celeste? No, me gusta, pero tienen combinación con celeste, así que lo importante es el nombre. Al Provi tienen que tirar para arriba. Provincial o son, no. Amigo mío, sabes que ha sido un gustazo conversar contigo, conocerte un poco más. Seguramente hay muchas cosas que recordar, muchas cosas que hacer también por este nuevo Provincial. Pero, y vamos a tener mucho tiempo, así que esperemos tener un Grandoli presente acá en nuestra ciudad por mucho tiempo, porque es de las personas que marcaron, que dejaron huella en la historia. 55 goles no lo hace cualquiera, y eso se agradecen porque fueron 55 alegrías que le diste a los hinchas que estuvieron en esa primera etapa del Provi. Lo hicimos anterior, lo hacemos siempre. La despedida está a la cámara, amigo mío, para que usted diga lo que quiera, enviar un saludo. Invitar a la gente, agradecer, juegue. Bueno, igual agradecerte este momento, esta oportunidad de estar aquí y agradecerle a los dirigentes. Y bueno, este es mi trabajo, invitar a la gente, al hincha, que vuelva al estadio, que apoye al plantel de jugadores, cuerpo técnico, que están haciendo bien las cosas, los dirigentes igual. Así que a tratar de todos juntos, de buscar lo que queremos. Estar en el fútbol profesional y bueno, ya que estoy, voy a apoyar harto al club. Señoras y señores, un gustazo haber conversado con el gran Javier Aníbal Grandoli, goleador histórico de Provincial Osorno, que ha regresado hace ya un par de semanas a trabajar por este nuevo proyecto, por este nuevo Provi. Los ídolos, cuando nuevamente regresan, se agradecen porque siempre van a ser un club importante, y no me cabe duda que la presencia de Grandoli en este presente del Provi va a ser también un aporte grande para algún día ojalá volver a donde estuvimos y donde no debimos haber dejado de estar. Sobre todo ahora que están nuestros vecinos todos subiendo categoría, Temuco, Valdivia está ahí también, Puerto Montt, en fin. Te agradecemos, muchas gracias. Estamos. Y a la gente en la casa también, muchas gracias, que estén muy bien. Nos vamos a reencontrar en 7 días más con una nueva edición de Un Pueblo Sin Ley. Que estén muy bien, un abrazo. Adiós.